tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video que me llamó mucho la atención, también sugerido. Se llama ¿Qué manera de bailar cumbia mexicana? Vamos a ver qué tal, no he visto como tal videos de eso, así que vamos a ver qué tal. Antes de empezar, te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué video les gustaría que esté reaccionando y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va. O qué sorpresa nos tienen. A mí que me encanta el baile. Arriba voy. Ya estuviera mareada. Sí, bueno, mareada. Pero después. Marometas con el sombrero. Ay, ya se está sacando el buzo, ya. Ya es preparado. Yo quiero que pase la chica de azul. La chica de azul. Que pase la chica de azul. Para que se aviente unos tirotes. Órale. Ahí está. Aguantamos. Órale, porque nos vamos. ¿Eh? ¡Su! ¡Su! Nunca había visto eso, yo me hubiera caído. ¡Excelente DJ! ¡DJ Vampiro! ¡Suelta!
rápido. Vuelta, vuelta. Bien rápido. Los más veloces de los pies, señoras y señores. Esa flaquita, flaquita, pero picosa. ¡Hágale flaquitos live! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Órale, ahí viene! ¡La China desde Canadá! Parece que fueran una reproducción de dos. ¡Listo, DJ Vampiro! ¡Más rapidito! ¡Uy, no, no, no! ¡Oh, quién sigue! ¡Eso! ¡Con eso! Bueno, sorprendida porque nunca había visto algo así, jamás, jamás, jamás. O sea, yo creo que lo máximo que he visto bailar así rápido, rápido, es como, bueno, esto, salsa, que se baila mucho en Colombia, obviamente, en Cali, pero ya, algo así como esto, ¿no? La cumbia, pues, de Colombia es como más, la cumbia que yo conozco, o sea, es como más suave y es así, o sea, con la joya y la colora, algo así. Es la única cumbia que yo sé, entonces nada, sorprendida porque, uy, qué nivel de bailar, o sea, me imagino todo el mundo bailando. No, no, o sea, a mí me dan esas vueltas que le dieron a la chica y ya estoy por allá como, como les decía anteriormente, ese, eso, Tilín, a la mierda, Tilín, ya me hubiera caído por allá, no sé qué hubiera pasado conmigo. Pero me gustó el video. Dejaré en los comentarios a qué otro video les gustaría que esté reaccionando de pronto ese tipo de cumbias o otro video. Me gustó mucho el video, que sorprendida, la verdad, sorprendida porque nunca lo había visto. Veo que casi la mayoría de personas tienen las botas así como de tacón o bueno, tipo vaquero o algo así. Me imagino que debe ser súper como bailar con eso o bueno, no sé para qué, la verdad, siempre he visto como que cuando bailan usan esas botas, pues. Entonces me gustaría saber también por qué. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les envío mil y mil bendiciones. Los espero en mi próximo video. Ya saben, mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn Alexandra Cuestas. Dios los bendiga y los veo en mi próximo video.